Buenas tardes, noches, días, pero buenas, como quiera que sea. Bienvenidos a un episodio más, complacidos y contentos de que se conecten y que disfruten del contenido que con tanto cariño, alegría, entusiasmo y amor producimos para ustedes. Como siempre agradecemos pues que ustedes sean parte de nuestra familia, que se suscriban. Les recordamos que es libre de costo y esta suscripción ayuda a que el canal se ponga poderoso y llegue a más personas. De modo que por todo eso, muchas gracias. También agradecemos a nuestros auspiciadores. Primero, Centro de Medicina Regenerativa. Son una alternativa y una solución para atender tu asunto de salud de una forma orgánica y no invasiva. 2. Caguas Expressway Motors, donde menos te cuesta un Ford. Esa es la capital de Ford en Puerto Rico y son, como siempre decimos, los número uno de la número uno. Ahí hay una oportunidad que usted puede adquirir la unidad que usted quiera. Comuníquese con ellos para que te hagan una oferta que tú no puedas decir que no. Dicho eso, voy a buscar a un pirata. Pero es un pirata más o menos... Voy a aprovechar para... recordarle a todos que estoy grabando un podcast para que me ayuden con su silencio o con sus volúmenes bajitos. Y muchas gracias. Vamos a buscarlo. A ver, perdón. Sí, dígame. ¿Usted me está diciendo algo? Ven. Para que la gente conozca. El señor Luis del Río es parte de la gran familia de Astra. ¿Y usted estaba diciendo algo, señor del Río? Que si usas un micrófono unidireccional no se te cuele el audio. Sí, pero este micrófono es multidireccional porque queremos escuchar todos los sentimientos y las emociones. Oh, wow. Porque así somos. Porque aquí todo el mundo tiene una voz, para que usted sepa. Y hablando de voces, este caballero es un amigo que hace, lo voy a decir correctamente, hace demasiado tiempo que no lo veo. Y digo demasiado tiempo porque es una persona por quien siento mucho cariño, mucho respeto por él, por la mujer que lo acompaña, por su talento, por su capacidad y sobre todo por su calidad humana. Así que déjame ver cómo está, porque mira, pero está ahí, está sentado como niño bueno, que eso no se lo cree ni él, ni él. ¿Tú eres un niño bueno? Ave María, qué alegría. Igual. Qué alegría. Pero te voy a decir una cosa, tú te estás viendo espectacular. Bueno, es que me cuidan. Ese es el término. Me cuidan. Sí. Eso está muy bien. Qué contento de que estés con nosotros. Igual. Vamos a seguir a este caballero que es el que establece la ruta. Ajá, la ruta. En la ruta, y en esa ruta nos vamos a sentar y nos vamos a hablar y a ponernos al día de... ¿Cuánto tiempo hace que no te veo? Mucho, demasiado. Demasiado, ¿verdad que sí? Sí. Porque aunque no nos vemos con la frecuencia que quisiéramos, yo hay un escalón. Hoy nuestro invitado es un artista genuino. De esos artistas que es artista no por lo que dice, sino por lo que hace. Y la industria en Puerto Rico y allende nuestros mares no duda el brillo de su estrella, porque es un artista espectacular. Es un cantante, es compositor, es productor, es embelequero, es visionario, es Quijote. Yo no estoy seguro que es muy comprendido, injustamente. Lleva la música en su sangre, no hay de otra forma. Yo no creo que lo hubiera podido hacer otra cosa, pero eso se lo voy a preguntar hoy. Nos hemos visto a través de los años bastantes veces, no necesariamente hemos trabajado mucho, tampoco hemos compartido tanto como para ser íntimos amigos. Aún así yo me considero que es mi amigo por las veces en que hemos tenido la oportunidad de compartir. Y además comparte él su vida con una mujer por quien yo siento el mayor respeto y el mayor cariño, porque la conozco desde que los dos somos vamos, adolescentes, quinceañeros y cuidados y menos. Y este invitado es el padre de unas cuantas criaturas musicales que son muy importantes para el país y que todavía a lo mejor no las hemos puesto donde la historia las va a poner. He hecho un gran esfuerzo para entender su nombre de pila, pero no lo he encontrado en ningún lado. Así que por ahí va mi primera pregunta para Buenas. Y para mí es un privilegio estrechar la mano del señor Don Ruco Gandía. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, salen de mi corazón, para que sepa. Sentimiento es recíproco, porque obviamente siempre he seguido tu carrera como cantante, productor, no me acuerdo, ¿sabes? Grupos de voces fabulosos en los que has participado también. Así es. Y nada, he estado ahí de mi vida artística, que yo recuerde, tú siempre has estado por ahí también en la escena. Exactamente. Así que nos hemos cruzado en muchos lugares, como tú dices, no hemos compartido tanto, porque uno siempre está en el corre y corre, sí, y uno está bajándose de la tarima mientras otro sube. Exacto. Y eso siempre nos ha pasado con mucha gente, pero sí, muchas gracias y es un placer inmenso estar aquí contigo. Qué bueno, yo estoy bien contento y bien feliz de que me acompañes hoy. Y Carla te manda saludos. Y los recibo antes, y le vas a dar... Antes que se me olvide, porque si no después... Hay un tema, y lo sé, pues quiero decirle a ella, mirándola a la cámara, que tú sabes... Carla Alvarado, tú sabes cuánto y desde cuándo hay mi amor en mi corazón para ti. Así que en este momento lo digo aquí públicamente, que yo sé que tú sabes que eres una mujer bien importante en mi vida, porque conozco a Carla desde esos son los teens, okay, tú sabes. Así que sí, y sabes que Carla y yo bailamos tanto, sí, y pariseamos tanto, y fuimos a tantas fiestas juntos. Sí. O sea, muchas veces les gusta, todavía baila en casa, sí, allí sola. Yo estoy claro, yo estoy claro. Y quiero que sepas que enviándole saludo a Carla me llegó a la mente la cara, el rostro de su santa madre. Qué personaje, qué alegre, qué energía, sí. Sí, así que ella lo lleva en la sangre con mucha honra, con mucha honra. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Tu nombre de pila cuál es? Rodolfo Alfredo Gandía León. Conchole, ¿verdad? Pero es espectacular. Rodolfo Alfredo Gandía León. Sí, como alias Ruco Gandía. Sí. Pero Ruco está espectacular. Yo no sé dónde salió el Ruco. Mi padre me decía así, me decía mi madre que desde antes de yo nacer ya se refería a mí como Ruco. No sé dónde lo sacó. ¡Qué espectacular! Pero sí sé que el Rodolfo y el Alfredo son nombres que él sacó de óperas. Rodolfo es de la Bohème. Claro. Y Alfredo era Traviata. Imagínate tú. Porque es fanático de la ópera. Pero espérate, Ruco, vamos por un momento a detenernos y a decir, mis nombres son nombres de dos personajes de dos óperas. ¿Cuánta gente puede decir eso? Yo sé. Me imagino que un par, pero no mucha. No mucha. Hay mucha gente que dice, no, mis nombres son los nombres de mis abuelos. Ese es mi caso. O los nombres de unos protagonistas en unas novelas. Vale. Pero los nombres de dos importantes exponentes en dos óperas de calibre mundial. Bueno, eso. Mi padre estaba cansado de los Luis Enrique. Claro. Porque su abuelo había sido Luis Enrique, su papá fue Luis Enrique, él era Luis Enrique, y dijo, no, hasta aquí llegó el Luis Enrique. Ahora vamos a subirlo un notch. Entonces, Rodolfo Alfredo. Rodolfo Alfredo. Espectacular. Y quiero que sepas que no lo dice. No lo dice en ningún lado, yo he estado buscando, pero no lo encontré. Yo trato de que eso... O sea, sí, que eso se mantenga low profile. Ah, pues ya entendí por qué no lo encontré. No, porque eso es, pues obviamente es el nombre legal, es el nombre de los documentos, claro, el nombre de los, en los bancos. En las hipotecas y en las deudas y todas esas cosas. Sí. Esas cosas. Wow, así que tú has sido Ruco toda la vida. Toda la vida. Y Ruco con doble C. Bueno, siempre fui Ruco con una sola C. El Ruco con doble C surgió de una confusión en la prensa cuando yo regresé de estudiar de Estados Unidos, que estaba Cuco Peña aquí haciendo mucho trabajo. Por favor, y en aquel momento... Todavía está. Bueno, todavía está. Pasa que en aquel momento, un periodo en que él escribía Cuco, o la prensa escribía Cuco con 12. Cuco. Es correcto. ¿Te acuerdas? Sí. Después él lo dejó. Pero a mí, cuando yo empecé a decir que mi nombre era Ruco, siempre lo escribían con 12. Y yo corregía a la gente y le decía, no, es con una C. No, es con una C. Y hasta el momento que me di por vencido, dije, pues mira, se ve cool, es diferente. Déjalo así. Y ya está. Pero todavía mis compañeros de escuela superior y eso, cuando me escriben Ruco con una C. Claro, es la única forma que lo saben escribir. Entonces, Ruco, hábleme un poco de ese comienzo. Mamá, papá, ¿a qué se dedicaban? ¿Cuántos hermanos? ¿Dónde vivías? ¿Dónde naciste? Háblame de eso. Bueno, nací en Ponce. What? ¡Qué rico! En Ponce, Puerto Rico, allí donde mismo somos las estrellas. Bueno, muchas. Es cierto. Pero, ¿qué te digo? Mi padre estaba en el ejército en ese momento. Era abogado. En ese momento estaba de fiscal del ejército. Ya. Lo cual lo salvó de ir a ninguna batalla porque él entró al ejército, inmediatamente lo hicieron teniente y lo mandaron para Virginia y estaba por allá en las cortes, ¿no? Trabajando en las cortes. ¿Tu papá era abogado? Sí. Ah, ya. Y mi mamá pues era ama de casa. Digo, ella trabajó toda su vida hasta conocer a mi padre porque ella... Tenía una educación como de sexto grado porque la sacaron de la escuela para cuidar a sus hermanos cuando su mamá murió. Wow. Y entonces, pero ella era una vida lectora. ¿Y cuántos hermanos tenía tu mamá? ¿Cuántos tíos, tías tienes? Tenía 3 hermanos, o sea, eran 4 ellos. 3. No 13. No, 3. 3, ok, perfecto. 3 hermanos, un hermano y 2 hermanas. Ella obviamente la mayor. Sí. Y le tocó cuidar a su hermano. Y ya tú sabes cómo era aquí, sobre todo en el campo, porque ella era de Villalba. Nice. Ella era mucho mayor que mi padre, también. ¿Tu mamá mayor que tu papá? Mucho. A ver, ¿pero cuánto? Como 14 años más o menos. Ah, bueno, eso ahora no es nada, pero en aquella época era bastante y sobre todo a la inversa. Sí, sí. Pero mi padre se enamoró de ella cuando estaba estudiando leyes en la Universidad de Puerto Rico. Ya. Para esa época de que los estudiantes todos iban engabanados y con corbata y qué sé yo. Sí. Y entonces él empezó a ir a almorzar a un negocio, un hogar de pupilos que tenía mi mamá en Río Piedra, donde trabajaba mi mamá. Y entonces un amigo de él, que resultó ser mi padrino eventualmente, el licenciado Luis Enrique González, otro Luis Enrique, imagínate, en la fila, lo invitó a almorzar a ese lugar porque se cocinaban riquísimo y ahí mi papá conoció a mi mamá, se enamoran y pues y hasta el día de hoy pues estoy aquí. ¿Y cuántos hermanos tú tienes? Pues de parte de madre tengo 2 hermanos ahora mismo, mucho mayor que yo obviamente. Mayores, claro, porque ya estaban en la ecuación cuando tú llegas. Sí, cuando yo llego ya estaban en la ecuación. Yo soy el único de mi padre y madre. Ya. O sea que tengo una combinación de haberme criado como hijo único, pero siempre hubo la presencia de mis hermanos. Qué bien. O sea, siempre estaban por ahí, yo me iba con ellos de viaje, o sea, porque como eran mayores, yo nací cuando mi hermana menor tenía 18 años. Ya te... Entonces, toda una generación ahí. Sí. Así que crecí cerca de ellos. Eras hermano único y además eras el chiquito. Sí. El nene de la familia. El nene de la familia. ¿Y desde cuándo la música está dando golpes? O dando ritmos, no golpes, dando ritmos. Bueno, siempre. A mí siempre me gustó la música porque mi padre era un amante de la música. Yo no me había enterado hasta mi adolescencia de que él había estudiado piano con los Figueroa cuando él era niño. Eso está nice. Pero él lo ocultó porque él odió el estudio de la música porque lo obligaban. Yeah. Y él dice que él miraba por la ventana y veía a todos los amiguitos jugando pelota y él tenía que estar practicando aquí. Pero eso no afectó en nada absoluto su amor por la música. Él siempre fue un apasionado de la música clásica y yo desde que tengo recuerdos, mi papá, por lo menos todos los domingos, yo me despertaba al son de ópera. y siempre tenía estos sistemas de sonido, tú sabes, espectaculares. La casa retumbaba. Sí, amplificadores Macintosh y qué sé yo, tú sabes, sí. Las bocinas AR3 y él se pasaban, él y mi padrino era como una competencia. Ah, no, conseguí este disco de tal ópera con Leontin Price y no, pues yo lo conseguí con un tal. Y, entonces se iban, se turnaban y entonces pues escuchábamos la ópera a veces por las diferentes versiones del elenco, ¿no? Claro. Para oírla. No, pero óyete esta área por este. Y óyete esta área. No, pero espérate, lo que tú me estás diciendo es que son gente conocedores de la ópera, porque si están identificando las diferencias en las áreas, eso es una gran escuela para ti. Sí, sí, ¿no? Y en eso yo crecí. Hasta que recuerdo, yo supongo como tendría como 9 años yo, que un día le pregunté, estaba mi papá oyendo a Aida. Y entonces yo le pregunté qué significaba, porque todas estaban en italiano o en alemán. O claro, así. Claro. Y entonces me sacó saqué antes los juegos los discos venían como con un libreto. Adentro, con un libreto donde tenían todas las letras. Y lo tenían en 2 idiomas, en esta versión que mi papá tenía. Lo tenían en inglés y lo tenían en el idioma. Y entonces pues me dijo, pues toma, siéntate ahí. Escúchala y míralo aquí. Aquí está lo que estás oyendo y aquí está en inglés el significado. Y ya yo me manejaba con el inglés porque una de mis hermanas vivía en Estados Unidos. Y yo pues la iba a visitar desde chiquito. Y entonces pues yo entre eso y la televisión, que en aquella época aquí pues estaban todas las películas en inglés. Sí, sí, así es. Pues ya yo con los vaqueros aprendí un poquito. ¿Tú recuerdas que en televisión cuando éramos pequeños, tú escuchabas, escuchabas la película doblada al español, pero tú tenías la oportunidad de sintonizar una emisora radial que te daba la versión en inglés? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Estoy tratando de recordar el audio que es que la W for the Spanish, for the English version, no sé qué madre. Y había una emisora específica que solamente tú la ponías y tú escuchabas la misma película, le bajabas el volumen en el televisor y la escuchabas por radio en el idioma en que fue grabada. Qué fantástico. Sí, eso es un poco es lo que te da forma. Sí, yo entiendo que sí. Son cosas que recuerdo bien lejanas porque yo era chiquitito, pero... Y yo era chiquitito hace mucho tiempo. Sin embargo, obviamente con esa cuna, pues por supuesto que tu oído está en otro lado. Bueno, tú sabes, el conocer la ópera para mí siempre y sigue siendo muy importante, porque la ópera es un instrumento muy histriónico, ¿eh? No es solamente una canción, sino son canciones que dicen algo y que son parte de una historia que se dramatiza, ¿no? ¿Y cómo se dramatiza? Y entonces pues eso siempre me hizo sentir, cuando descubrí la canción popular, que empecé a verla pues en televisión, en el show del mediodía, que me acuerdo cuando Canta la Juventud y aquellos programas. Claro. Y durante ese tiempo, recuerdo yo bien pequeño, que de momento yo oí una música en la casa del vecino. Yo tenía un vecino que era como 10 años mayor que yo, más o menos. Como el happy medium entre tu hermano y tú. Sí. Y entonces, pues ese vecino estaba poniendo un disco de los Beatles. Ah, imagínate. El disco de Rubber Soul. De los Beatles. Y yo me enamoré de ese disco. Entonces yo me pasaba yendo a casa del vecino. Nada más que para escuchar esto. Para que me pusiera el disco. Y tantos tuve que me lo regaló. Me dijo, toma, llévatelo. Porque... ponlo en tu casa y no me jorobes más. Sí. Y entonces, pues, yo creo que ahí empecé a entender otro movimiento, sobre todo porque los Beatles, pues yo vi que, aunque yo tenía en casa discos por mi hermana de Polanca o de otras cosas, claro, pero yo veía que la mayoría de esta gente eran intérpretes, ¿no? Y obviamente las óperas que yo veía era gente interpretando cosas. Claro. Pero cuando vi que los Beatles, ellos escribían sus propias canciones... Yo dije, eso está chévere. Ay, por ahí puedo resbalar yo. Sí. Claro. Y por ahí pues me tiré a esas cosas. ¿Y cuál fue el primer instrumento que tocaste? El primero fue el violín. Porque mi abuelo, el papá de mi papá, era violinista. Digo, él se dedicaba obviamente a otras cosas porque él era comerciante. Pero su pasión había sido el violín, lo había estudiado, de ahí que conocía a los Figueroa y de ahí que mi papá estudió con ellos por allá por Arecibo, qué sé yo. Y el primer instrumento fue el violín, que de hecho todavía tengo el violín de mi abuelo en casa. Lo mandé a restaurar hace unos años atrás. Pero desgraciadamente, justo cuando estaba empezando a coger el violín, porque mi abuelo era de la vieja escuela y me empezó a dar solfeos primero, como era antes, te daban primero solfeo, cuando ya supieras más o menos, entonces agarraba el instrumento. Ahora pues hay unas técnicas modernas donde desde el principio estás tocando. Pues justo cuando iba a empezar o empecé a coger el violín en mis manos, pues ahí mi abuelo enferma y fallece. Pero me quedo con esa inquietud. Y entonces ahí que estoy oyendo pues los Beatles, y empiezo a ir a otras bandas, veo las cuestiones de la guitarra, entonces quiero tocar guitarra. Las cuerdas están ahí. Y pues llega por casa una figura que cuando te la menciono pues vas a saber por qué yo tengo esa influencia. Fue Guillermo Venegas Lloveras. Hay un disco de Guillermo Venegas Lloveras pegado en la pared de Astra Studios. Sí, lo estaba viendo ahorita. Como parte de las piezas que se grabaron ahí dentro. Pues don Guillermo Venegas se había mudado a la urbanización donde yo vivía, que era en Ron Hill, en Trujillo Alto. Y él estaba como promocionándose como maestro de guitarra y de música. Y pasó por casa y se hizo amigo de mi papá, porque él era abogado y también lo estaba ayudando en unas cosas. La cuestión es que empezó a darme clases de guitarra. Don Guillermo no te daba clases con técnica, o sea, con técnica de solfeo ni nada, porque no sabía. Él tocaba de oído, pero tocaba una guitarra clásica magistral y componía, pues sabemos que él era un compositor de música clásica y todo, pero él no sabía escribirla, él se la tocaba a alguien y esa gente las transcribía. Que eso era una práctica bastante común claro, hace mucho tiempo. En un país como este. Sí, inclusive Estrada y estos compositores antes, pues no, ellos no escribían, alguien transcribía la música. Inclusive a veces ellos escribían la melodía y la letra y se las cantaban a alguien y otro armonizaba. Bueno, esa es la historia de Silvia Rexach, hay muchas historias así. Sí. Pues don Guillermo pues me empezó a enseñar guitarra clásica y yo empecé a trabajar con las cuerdas y estuve con él un buen tiempo tocando. O sea que la guitarra, básicamente la cuerda, se convierte en tu primer... Sí, la cuerda, y eso era lo que él le comentaba a mi papá. Él le decía, no, este muchacho tiene talento para las cuerdas. ¿Tú recuerdas la primera composición que compusiste? ¿Y qué edad tenía? Sí, de acuerdo. Me acuerdo muy bien. La primera que hice fue musicalizando unos poemas ¿de quién era? No, era un poeta puertorriqueño. Caramba, se me olvidó ahora. O sea que lo primero que hiciste fue musicalizar unos poemas. Sí, porque todavía mi mente no estaba produciendo mucho por ese lado. Oye, o sea, era muy tímida, ¿no? Qué bien, qué buena forma de explicármelo. Mi mente todavía no producía mucho porque estaba despertando. Sí, estaba nutriéndose de lo que era la poesía, descubriendo lo que era la poesía, tú sabes. Y ahí encontré una gran ayuda, musicalizando esas cosas, ¿no? ¡Qué fantástico! Y de ahí la primera canción así fue una que se llamaba Taíno, que recuerdo que la escribí en Nueva York, estando un verano que fui a Nueva York. Y me pasé una noche en unas escaleras esperando que un pana mío llegara para poder entrar al apartamento a dormir. Y ese pana se llamaba Irving García. Diantre. Irving García que paz descanse. Que está dando unas tumbos de ritmos espectaculares allá arriba, estoy seguro yo. Irving García, qué gran cariño siento por este hombre y Y tengo un capítulo con él espectacular que otro día te lo cuento. Ajá. Entonces estabas esperando por Irving, Irving no llegaba y tú. Y yo me dio compensar en la historia de los indios taínos, y entonces pues escribí una canción ahí sobre la lucha de los taínos, equiparándola con la lucha del puertorriqueño, el patriota, ¿no? Ajá. Y todas estas cosas. Esa fue la primera que escribí. ¿Y qué edad tenías? Tendría 16 años por ahí. Chamaco. Chamaquito. 15, 16. Después, y entonces ahí hicimos un grupito que hicimos entre los panas, que se llamó el Taller Tanamá, que lo hicimos justo entrando a la universidad. Y yo entré a la universidad de 17 años. Joven. Y, sí, y en ese momento que descubrí allí que quería estudiar música, porque yo siempre tuve un amor por la música. Pero mi papá, que era abogado, pues siempre tenía estos libros de referencia médica para los casos que él tenía que llevar de impericia o de lo que fuera. Yeah. Y me fascinaba la medicina. Y entonces pues me fascinaba la biología y yo me pasaba viendo estos libros. Oh, y yo siempre pensé que... ¿Iba a ser doctor? ¿Médico? Sí, iba a ser médico, quería ser cirujano. ¡Wow! Qué interesante que ambas profesiones trabajan con las manos. Sí. El músico y el cirujano. Y qué te digo, yo veía un paralelismo también, o lo observé después con el cambio. El paralelismo de que el médico ayuda a la gente. Total. En su salud. En su sanación. En su sanación de los órganos y de su funcionamiento del cuerpo. Y la música lo hace con el alma. Uf. Vamos a repetir eso, porque eso está poderoso, ¿verdad? El cirujano, el médico, con sus manos ayuda al funcionamiento de los órganos para la salud del ser humano en el cuerpo fisiológico. Uh-huh. Estoy yo aquí parafraseándote. Y la música habla de la sanación del alma. Sí, porque todos tenemos nuestro soundtrack. Pero es que estás clarísimo y eso está espectacular. Y eso es una frase que se debería... La música sana el alma. Ruco Gandía. Está buenísimo. Pues, ¿qué pasa? Que cuando entro a la universidad, por mi examen de entrada, pues me colocan en un grupo adelantado. Como yo quería estudiar premédica, pues me ponen un montón de clases ahí de biología y esto y lo otro. Y estoy cogiendo una clase de trigonometría, me acuerdo. Y la profesora era una profesora japonesa que no sabía hablar español, daba la clase en inglés. Y entonces, yo verdaderamente que en álgebra, yo faltaba mucho a la clase de álgebra. Sí, sí. Cuando estaba en claro, y entonces todos los términos en inglés eran diferentes y yo me sentía como que perdido. Yo dije, yo no puedo coger esta clase ahora porque me voy a colgar. Voy a cogerla el semestre que viene para que me venga otro profesor, pero tengo que rellenar esos créditos. Y entonces busco, e Irving, me acuerdo, que me ayuda a conseguir, porque estábamos ya empezando las primeras semanas de clase y logré conseguir un boleto para una clase de solfeo. Y entonces, pues, cojo esa clase de solfeo para cubrir 3 créditos que tenía que hacer, porque si no, pues, no tenía, no podía estudiar completo, tiempo completo. Y ahí entró al departamento de música. Y en el departamento de música, pues, o sea, me meto allí, era como si cuando tú llegas a tu casa, es como que... Sí, estabas en casa. Sí, era como que... Aquí es que yo pertenezco. Ese era el idioma, yo oía música por todos lados, y esto es lo que es. Y entonces ahí es que escribo la canción Música, precisamente como para dejarle saber a mi padre, de una forma más suave, que quería estudiar música en vez de estudiar medicina. Que tu hijo no iba a ser doctor, no iba a ser médico, iba a ser músico. Es con M también. Sí. De médico a músico, lo que hay es un par de letras. Pero decía, pero es que los músicos siempre entran por la cocina. Y yo le decía, no, algunos. Pero, pero nada, ahí tuvimos nuestra pequeña encontronazo, pero mi padre era una persona muy, muy inteligente y comprensiva. Y mis padrinos me ayudaron muchísimo, porque como ellos también eran amantes de la música, claro. Ellos decían, déjalo que estudie lo que... Y mi madrina, Justina González, Mi madrina era pedagoga de la universidad. Ella era profesora en la Universidad de Puerto Rico, sobre todo en las ciencias de la familia y todo eso. Entonces que ella me respaldaba full en que me dejaran hacer lo que yo quería hacer. Y ahí pues me dijo, bueno, pues está bien, pero si tú quieres ser músico, vas a estudiar. Claro, muy bien. Y yo dije, pues muy bien, pues vamos a estudiar. ¿Vas a estudiar a Estados Unidos? Sí, entonces ahí ya había cogido todas las clases de música que podía coger en la universidad. Yeah. Todavía la Universidad de Puerto Rico en ese momento no ofrecía el bachillerato en música. Okay. Así que me fui a Boston a estudiar. Nice. Francis Schwartz me ayudó con una carta de recomendación. Imagínate. Me habían aceptado en Europa, pero yo le tuve miedo al brinco. El charco era muy grande. Sí, porque yo nunca había salido de mi casa. De momento yo decía... Yeah, ¿habías ido a Nueva York? Sí, sí, sí. Sí, para mí Nueva York era cerquita. Era el patio, el patio. Sí, ahí yo me sentía bien. Así que me fui a Boston, me fui a Berkeley, a estudiar Berklee College of Music en Boston. Vamos, vamos. Cualquier escuelita boba de música. Tuve que meter mano ahí un buen rato. Por suerte me acreditaron varias clases por examen, pero me acreditaron muchas clases, así que allí estuve como 3 años en Berkeley, ahora con un bachillerato en composición, y de ahí entonces entré a un programa de maestría en la Universidad de Boston, Boston University. Y cuando tú estabas en Berkeley, obviamente, ¿quiénes eran tus compañeros de clase? ¿Cuáles fueron influencias tuyas que conociste allí? Gente que ahora... ¿verdad? A lo mejor son nombres importantes o no, nada que ver. Sí, bueno, yo recuerdo, recuerdo varios, unos franceses, tuve relaciones con muchos brasileros, toqué con ellos mucho, Ricardo Mireles, Ricardo Silveira, que es un gran guitarrista de jazz hoy en día, Ricardo Peixoto. Todos Ricardo, por lo que veo. Ese es un nombre muy común en Brasil. Ya, no, ya queda claro, queda claro. Sí, sí. Ricky Silveira también, que era un gran guitarrista. Cogí clases con Aldimiola un semestre. Wow. Porque él se dio de baja. Era curioso porque él no leía. Y entonces estábamos en una clase donde... de armonía, entonces te ponían una progresión armónica y les decían, ok, vamos a tocar tú que tocas batería, tú tocas batería, tú vas a tocar papá, y te ponían a tocar eso que estaba ahí, para aprender a solear y comprender el idioma del jazz. Y entonces él siempre dejaba que pasaba por una vuelta. Para entonces entender por dónde iba. Y entonces después entraba y, el maestro lo miraba y le decía, ¿qué te pasa? Entonces, le decía, bueno, es que yo no leo muy bien, pero... el tipo tenía un oído espectacular. Sí, compartí con mucha gente. Mis profesores fueron muy importantes también para mí, muchos músicos de jazz. Qué bien. Pero entonces, Ruco, esto explica por qué tú eres un obrero muy preciso, muy dedicado. Tú no eres de los que estás gritando, tú estás haciendo. Sí, bueno, eso... Además se suma con tu personalidad también, tú sabes. Yo tiendo a meterme en los sitios y influenciar todo lo que puedo. Claro, claro. Porque me gusta, porque he oído muchas cosas. Yo creo que pues lo que yo hago hoy en día, que muchas veces pues quizás no es música comercial... Y no porque no sea música dentro del formato popular, porque la hago. Claro. Pero siempre es como me decía Topi Maveri, me acuerdo, y Yolandita, que me decía, Ruco, a mí me encanta tu música, pero tu música tiene que ser para hacer un disco de tu música, porque es bien diferente a la de todos los demás. Y yo supongo que es diferente por todas esas influencias. O sea, yo, de tener un formato de clásico... A ser un teenager de rock inglés y americano, a irme a estudiar jazz. Y estudiar en Berkeley. Sí, y entonces pues estaba en una escuela que era básicamente jazz. Y entonces, ¿qué pasa? Allí hay una comunidad latina en Boston, sí, ¿verdad? Hay muchos músicos muy buenos. Se enteraron de que llegó este muchacho bajista de Puerto Rico. Ellos presumen... Ven para acá. Ellos presumen que yo toco salsa. Yo nunca en mi vida he tocado salsa. Desde lo que yo conocía de salsa era lo que veía por televisión, el Gran Combo. Exactamente. Y digo que vamos a estar claros, es el Gran Combo. Sí, ¿no? Eso es una gran referencia. Y sí tenía un disco de Ismael Miranda, me acuerdo, con los cachimbos, ¿sabes? Yo había escuchado, pero nunca había tocado. Claro, así que no es lo mismo. No es lo mismo. Que para que la gente entienda, ni se escribe igual. Cada género es como un idioma distinto, es como hablar francés, sí, y hablar español. Es una particularidad, tú sabes, el tumbao y la clave latina. Y ¿cuál es la palabra que estoy buscando? La síncopa. Bueno, sí, o cómo se ataca. Exacto. La nota. Es distinto en el jazz, que en el pop, que en el reggaetón, que en la balada. Sí. Es como cuando tú tocas rock, pues tú tocas un poquito detrás del beat. Sí. Tú sabes. Ajá. Sí, recogido atrás, sí. Pero cuando estás tocando salsa es un poquito adelante. Arriba. Es adelante, pero sin que corra. O sea que... Exactamente. Y entonces, pues, coger ese swing no es fácil. Claro, porque es que son perdona que te interrumpa, son sutilezas. Sí. Que el público a lo mejor no... Yo estoy seguro que el público no entiende de qué estamos hablando, pero estoy seguro que el público lo siente. Ah, definitivamente. Porque esas sutilezas de las que tú estás hablando, el cuerpo las siente. Sí, ese es el sabor latino, cuando la gente dice, ¡ah, María, eso está bien sabroso! O ese sabor del jazz, exacto, o del blues, ajá, o el mismo reggaetón, ¿me entiendes? Cada cual tiene su encanto. Sí, cada cual tiene su idiosincrasia y su cosa. Y su lenguaje. ¿Sabes? Y su lenguaje. O sea, pues, el reggaetón pues crece mucho con la música electrónica, ajá, y entonces bien preciso, todo, ajá, más... poco más frío, por decirlo así, ¿no? Pero tiene su swing también, y te mueve, es una cosa fabulosa. No hay de otra, te mueve. Aunque tú digas que no, sí, y aunque no te guste, cuando ese dembow arranca, sí, hay una parte de tu cuerpo que reacciona. Sí, sí, eso es como las marchas, que las hicieron, las marchas militares tienen ese beat, porque ese beat va compatible con el latido del corazón de la gente, y te va a mover como sea. Sí, Ruco, esta pregunta te la voy a hacer ahorita. Voy a darle para adelante. Vamos a hablar de las cosas que tú has escrito. Tú has escrito muchísimo, ¿verdad? Y también has tenido tu Radio Pirata, has tenido tus influencias o tus tendencias. Pero a mí me gustaría ir sobre algunas piezas que tú has escrito que han sido landmarks, que han sido importantes en Puerto Rico. Y me gustaría que tú me las fueras nombrando en el orden que te dé la gana y de las que tú entiendas que han sido importantes. Bueno, aquí las más importantes, yo creo, en términos del público, pues han sido quizás Ángel de la Guarda. Ok, vamos a hablar de Ángel de la Guarda, porque es que gracias por decírmela, porque Ángel de la Guarda es una pieza. Es importante. Háblame de cuándo le escribes y por qué le escribes. Bueno, le escribí en los años, empezando los años 90. Sí. Y le escribí porque yo en ese momento tenía un estudio de grabación, Horizon Music, en donde hacía mucha música para comerciales, claro, y así, y hacíamos ese tipo de cosas. Yo me dedicaba a eso en ese momento porque... Pues, ahí estaba la plata. Exacto, ahí estaba el dinero en el momento y tenía unas gemelitas que poner en la escuela. Que comían, claro, y caminaban y exigían. Sí, y entonces pues yo por eso decía a uno de tus muchachos cuando me llamó que yo casi me crié aquí en estos estudios porque yo estaba aquí todos los días grabando. Cuando esto era 8 hours recording. Absolutamente. Y llegó un momento que yo dije, ¿sabes? Cuando todo lo que estaba pagando de estudio, dice, con este dinero yo puedo tener mi propio estudio, uh-huh, en vez de estar pagándolo en otro lado. Entonces, ahí fue que monté Horizon. Sí. Entonces, Ángel de la Guarda. Fue Ángel de la Guarda, nace porque llega Tere Dávila. Hija de Lopito e Iliana Jawi. Exacto. Lopito de Jesús e Iliana. Jawi no. Lopito e Iliana. Sí. Que son los socios de Jawi de Jesús y hacen Lopito, Iliana y Jawi. Pero Jawi e Iliana tienen 2 hijas y Tere es una de ellas. Exacto. Pues entonces ella se comunica conmigo porque estaban haciendo este conglomerado, este junte de agencias publicitarias para ayudar a los niños maltratados y a los niños en situaciones de, ¿verdad?, de problemas. En Puerto Rico, originalmente me pide esta canción para una campaña que querían hacer del hogar del Niñito Jesús, que era un hogar de protección a los niños maltratados. Y yo le digo, ah, pues chévere. Ella me dice que ella tiene la idea de hacer una canción basada en el Ángel de la Guarda. Yo no conocía la oración de Ángel de la Guarda. Dulce compañía, no me desampares. No, porque pues, mi mamá siempre estaba con la Biblia y eso, pero yo nunca estaba... Eso es otro renglón de la iglesia con mi abuela, que me llevaron así como que forzado a coger catecismo y después yo me enfoqué con la iglesia. Con una pero no vamos a hablar de eso. Ahora. Y entonces pues ya me escribe en un papel, Ángel de la Guardia, Dulce Compañía, si me desamparas, ¿qué será de mí? Eso fue lo que ella se acordó y me lo escribió en un papelito. Y yo dije, pues, voy. Y me fui para casa a pensar en qué hacer. ¿Y pensaste con la guitarra en la mano? Sí. ¿O con piano? ¿Tú tocas piano? Ahora toco... Sí, siempre cogí piano rudimentario, ¿no? Pero, bueno, rudimentario eso... con él, nada es rudimentario. Pero te lo aceptamos. Ajá, pero así que te sientas con una guitarra. Sí, sí. Yo, para ese periodo siempre escribía con la guitarra. Yeah. Ahora lo hago más con el piano, pero... y me gustaría pedirte, Ruco, que me lleves por ese proceso, porque es que yo escucho, ahora mismo cierro mis ojos y te escucho cantando Ángel de la Guarda, y quiero que sepas que lo que llega a mi mente es tú, en tu casa, en tu guitarra, escribiéndola. Pues fíjate, es una canción que surgió bien rápido. Yo en esos días estaba oyendo a Silvio Rodríguez. Cantautor cubano de excelencia, que es un gran maestro para todos los hispanos y para todos los que clarísimo, para el mundo. Y entonces estaba oyendo un arpegio de él, obviamente él toca un montón de guitarra, y era, a las mías, ese arpegio básico que yo estoy haciendo en Ángel de la Guarda, en la mayor, al principio, él los hacía a las millas en una canción que él tenía, no me acuerdo cuál era la canción, pero me gustó mucho la progresión. Entonces empecé a jugar con eso. Y de ahí pues me salió el Ángel de la Guarda. Y la canción salió como en 15 minutos, esa primera parte de la canción. Yo solamente había hecho esa primera parte porque obviamente los comerciales no son largos. 15 segundos, 30 segundos, exacto, un minuto como mucho. Como mucho. Sí, que hice la parte esa de no me desampares cuando... Y toda esa partecita. Y la grabamos. En un demo se la doy a Tere. Ella le encantó. Claro. Pero pasó el tiempo y no pasaba nada. Y un día ella llega con un 3/4 de un comercial. Y era el comercial de Ángel de la Guarda. Y me dijo, es que no se usó para aquello que estábamos haciendo, pero se usó para la Alianza por Puerto Rico sin Droga. De acuerdo, clarísimo. E hicimos este comercial. Y yo, qué bonito, sí, lo vi, lo puse ahí, seguí. Y de momento eso pegó en el cine y pegó a todos lados y todo el mundo estaba tocándolo por ahí. Y en esos momentos yo estaba empezando Radio Pirata y estaba en negociaciones con una disquera multinacional, que era Fonovisa, que ahora es parte de Universal. Y estábamos promocionando un disco de Radio Pirata y estábamos en un in-store y la gente reconoció la voz de la canción y empezaron a pedir Ángel de la Guarda. Y entonces pues tuve que cantar ese pedacito de Ángel de la Guarda. ¿Tú solo? Porque Radio Pirata no era parte de esa canción. Sí, no estaba montada, así que la hice yo con Raúl. Él me hacía las voces y la cantamos. Y cuando estoy bajándome de la tarima, el de la disquera me dice, esa canción hay que grabarla. Y yo digo, sí, pero esa canción lo que dura es un minuto. No, pues not anymore. Complétala. A partir de ahora hay que completarla. Complétala y la tenemos que grabar. Y entonces, pues, ahí yo me inspiré en un sitio. Íbamos a almorzar, siempre salíamos de Horizon y íbamos a esta cafetería donde había un póster de la oración esta del que va caminando por la arena, pero ve solamente unas huellas. Y entonces se siente solo, ¿no? Como que... Sí. Me has abandonado y dice, no, yo te estoy cargando. Pero eso nada más que ves dos huellas, no ves las cuatro. Ajá. Qué bello. Y entonces por eso ahí hago la parte del medio Hay días en que veo todo oscuro, hay días en que no consigo ver una señal de futuro, hay veces en que siento el tiempo perdido, pero tú siempre estás conmigo. Hice ese bridge. Claro, y con eso completas el tiempo que requiere la canción. Y ahí completé, y entonces le dimos forma a la canción y la grabamos. ¿Y hace cuánto tiempo esto? ¿En los 90? ¿Estos son qué? Que son 20, 34 años, 30 something. Eso fue sí, como en 95, porque en el disco de Radio Pirata salió en 96 la canción, que ya era vieja. Claro. O sea, yo decía, pero es que esa canción ya está quemada, la tienen quemada en el cine, la tienen quemada en todos lados, eso no va a pegar. Y la disquera decide salir con esa canción de promoción. Imagínate. Y el disco se agotó en 3 semanas. Porque era una canción de crossover, porque le gustaba a todas las abuelitas y todas las mamás se la cantaban. Todavía yo me encuentro gente que me dice, mi mamá me dormía con esa canción. Tú, Ruco, o yo se la canto a mis hijos. ¿Y cuando te dicen eso, qué tú sientes? Bueno, siento un gran orgullo, tú sabes, y una alegría de saber que la gente ha hecho esa canción suya, ¿no? Entre otras, pero esa ha sido bien especial para mí, verdaderamente. No, además, por favor, le estás cantando al ángel de la guarda, vamos a estar claros. Sí, y ese ángel de la guarda, pues yo le doy muchas interpretaciones, ¿ves? Sí. Porque es una cosa que tenemos dentro. Total. Y alguna gente lo ve como este ente espiritual que está fuera de ti, cuidándote. Y otros lo vemos como algo que está dentro de ti, cuidándote. Sí. Pero sea como sea, es una... Es una forma de describir una fuerza indescriptible, si me expreso bien. Pues. Y una fuerza de amor. Es una fuerza de amor y de positivismo y de esperanza. Y de cuidado. Que te levanta, cuando estás bien en el piso. Y todos pasamos por esos momentos de que se nos rompe el alma y hay que levantarse. Sí. Por diferentes razones. Y pues, esa canción siempre me sirvió. A ti y a muchos. Y entonces, pues, el haberla hecho, y yo la hice desinteresadamente, y por lo tanto nunca he querido casi ni cobrar por ella. Yo la regalé para unas campañas en México y la usaron en campañas. Y nunca me ha interesado cobrar por ella porque... Así lo siento. Pues, los editores no pueden pensar lo mismo. Claro, por supuesto. Sin embargo, también es una forma de desprendimiento y también es una forma de repartir tu bendición. Sí. Que se manifieste y que se reproduzca y se replique para adelante. Te hago este gesto así porque yo verdaderamente... Ni lo piensas. No lo pienso. Sí. No pienso en eso porque no quiero que el ego toque ni una fibra de eso. No, hay que darle... Váyase para el cuarto. Váyase para el cuarto, señor ego. Hablamos ahorita. Una cosa que nos encontramos mucho en esta profesión y en todas, tú sabes, yo creo que en todas se vea, porque se da en la medicina y se da en la literatura. Es que una vez tú tienes éxito en algo, por pequeño que sea, ese el ego se te... descompone. Sí. Y yo mismo he cometido disparatos en ciertos momentos porque el ego te domina y después te das cuenta de lo que hiciste y dices, uff, qué feo, me quedo. Vamos para atrás. Sí, te entiendo, perfecto. Y está Ángel de la Guarda. Ángel de la Guarda, está música que obviamente pues... Pero no me acuerdo mucho de música. En mis momentos de soledad, por cascada que va el río. ¿Eso es tuyo? Vos mis ansias viene a calmar, tu música en ti viento mi ansiedad, dejando ver cómo pienso. Ya con el tiempo logro entender lo que son mis sentimientos. Vuelves todo mi ser con tu canto que es el mío, y en mí fluyes como un río que por los campos pasea, dejando de su riqueza aquí y allá una porción, que llega a mi corazón y a mi vida le devuelve la razón que es la canción. Esa fue la que le escribí. Esa fue la que escribí a mi papá, que te había mencionado ahorita. Pero espérate, Ruco, es que yo no canto esto hace 25 años y me acaba de salir contigo espontánea. No me puedo acordar de toda la letra, pero la melodía la tengo. Sí, sí. Y tú le escribiste eso a tu papi. Sí, eso fue cuando decidí estudiar música. Esa fue la que hice para que él entendiera. Para que él se enterara. Se enterara de cómo yo me sentía con lo de la música. ¡Espectacular! Cuando es duro el momento. O sea que yo la escribí y la tocaba con Tanamá. En Tanamá estaba Irving García, estaba Gil Rodríguez. Tenemos un grupito ahí de gente que siguieron. Que son caballos. Y entonces, cuando yo me voy a estudiar... Esa canción me acuerdo todavía como ayer, no como hoy, pero como ayer, que hicimos un espectáculo de la presentación del grupo, que era un grupo bien underground, tú sabes. En ese momento... ¿Tenías qué? ¿16, 17 años? ¿Tú qué tú esperabas no ser underground? Y aquí nadie, tú sabes, y todavía aquí esa música no se tocaba en las radios. No. O sea, tocaba o salsa, o merengue, o rock en inglés. Sí, okay. That's it. Esa era música de Haciendo Punto, de música de Nova Trova, música, una mezcla de Nova Trova con música nuestra. Sí, típica. Eso salió justo después, cuando se forma Haciendo Punto. Pero yo, antes de yo irme a estudiar, habíamos hecho un espectáculo donde yo canté esa canción y en el público estaba Silverio y estaba Tony Croato. Y le encantó la canción. Claro. Y varias otras personas que estaban allí, pues, me vinieron a felicitar por la canción. Y cuando yo me voy a estudiar, que se disuelve Tanamá, pues ellos forman Haciendo Punto en otro son. Que ahí está Irving, por supuesto. Que ahí está Irving. Y traen esa canción. Y de hecho esa es la primera canción que ellos sacan de promoción. Yo sé, por eso es que yo la recuerdo. Más que por ti. Bueno, yo nunca la he grabado. Ah, pues no, en balde no sabía que era tuya. Sí, yo nunca la he grabado. Eso la grabó Haciendo Punto, se convirtió en un éxito. Yo me acuerdo que yo me fui a estudiar y cuando vino las vacaciones en diciembre, la canción está pegada. Y entonces nada, pero, ¿y cómo tú te sientes cuando te escuchas tu canción pegada? Pues contento, feliz, porque es una obra de uno, es como un hijo, pero... ¿Sabes? Eso es como dice Khalil Gibran, los hijos tú los tiras, son como saetas. Tú los tiras ahí. Sí, sí. Y son ellos tienen su... por ti, pero no son tuyos. Exacto. Y yo creo que las canciones son así. Uno las hace y son tuyas hasta que alguien las coge. Cuando alguien las hace suya, ya no es tuya. La historia es diferente. Y eso pasa con esas canciones. Dejan de ser. Música es tu canción a tu papá cuando tú le informas: no voy a ser médico, voy a ser músico. ¡Wow, papo! ¡Qué espectáculo lo que tú me acabas de decir! Está fantástico. Ahora, yo los invito a que ustedes escuchen esa canción con esto que acaba este hombre de decir. Te estoy seguro que es otra canción. Es otra canción. Sí, bueno, yo te digo que en aquel momento, y como te decía ahorita, uno hace las canciones y las deja ahí. Claro. Después, de momento pasan 20, 30 años y de momento tú la escuchas y dices... Yo dije eso. O sea, ¿pero y qué pasó? Sí, como que uno mismo dice, wow, eso está chévere. Nice, claro. En el momento uno las hace y es como, ¡puf!, se sale ahí. Ahí va. Ok, háblame de otra. Todavía. Esa, ayúdame. Todavía tengo mucho para dar. Todavía hay misterios. Wow. Todavía tengo cosas que buscar. Todavía. Ah. Esa fue una canción que pegó muchísimo también. De hecho, salió en las 100 canciones en un momento en Billboard. Nice. De lo nice. Mucho que pegó aquí en Puerto Rico y en varios sitios en Latinoamérica también. Qué fantástico. ¿Y eso quién la cantaba? Esa la cantaba Raúl originalmente, Raúl Reyes, que hermano de Rey Reyes, que estaba en Radio Pirata al principio. Claro. Que era el que te hizo las voces cuando tú cantaste Ángel de la Guarda en aquel concierto, en aquel in-store. Sí. Raúl. Pues, ¿qué recuerdos tengo de él bien bonito? Pues esa canción también fue una canción que surgió, es que como yo estaba haciendo tantas jingles y cosas, pues esa surgió de una campaña de la cerveza Budweiser. Y entonces, pues también con Lopito y Iliana. Esa fue Tere también que me dijo que necesitaba una canción que fuera así, bien 60, bien, tú sabes, porque querían tener esta gente corriendo por el campo. ¿Tú sabes qué compusiste? Hippie style. ¿Cómo sonaba ese jingle? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, yo lo que hice fue esa canción. Pasa que obviamente la primera parte, todavía tengo mucho para dar. Todavía hay misterios, todavía tengo cosas que buscar, todavía. Básicamente eso, y ahí sí iba el comercial ya. Pero yo me gustaba, a veces hacía esas cosas y como eran una canción las terminaba, tú sabes. Claro. Y decidí grabarlas y las grababa. Ah, María, qué fantástico. Después llegó el momento que me decían, cuando me llamaban de una agencia, me decían, hazme una canción para esto, pero no la puedes grabar. No la puedes. Tienes que dejármela como jingle. Sí. No puede convertirse en un cover tuyo. Sí. Qué interesante. Pero me pasó un par de veces porque yo hacía muchas cosas de cerveza y claro. Eso. Rico, yo tengo un recuerdo específico de una canción que quiero que me la recuerdes porque yo no me acuerdo el nombre. Y... mala mía que no me acuerdo el nombre. Pero yo recuerdo que cuando... mi recuerdo es que cuando Tony Mojena agarra de vuelta el telemaratón de Ser de Puerto Rico, surgió la idea de una vela, que había que encender una vela y tú comprabas la vela no sé dónde. En las farmacias se compraban las velas. Y entonces había un momento en el telemaratón, y yo el recuerdo que tengo es que tú vas a cantar una canción que se estrenaba o que se compuso para ese telemaratón y la idea era que cuando tú empezaras a cantarla, todo el mundo en su casa prendiera la vela. ¿Estoy correcto o estoy equivocado? Eso es así. Yo me recuerdo haber hecho eso. No me recuerdo de la canción. Porque hice varias canciones para los telemaratones. Hice también de la distrofia. Hice unas canciones para... campañas para encontrar la pena de muerte. Hice varias cosas con coro, que me acuerdo que Dagmar cantó en los coros. Hicimos muchas cositas por ahí que yo de verdad no me acuerdo porque fue un periodo de estar haciendo muchas cosas. Claro. Y cosas que uno las escribía para ejecutarlas un día. Y buenas noches. Y ahí quedado. ¿Y tú tendrías en tu mente un número de cuántas piezas tú has compuesto? No... no, yo haciendo una memoria así, una vez traté de hacer una lista y van como por 200, pero... pues yo tengo que pensar que más. Sobre todo si le suman los jingles. Sí, sí, no, si le suman los jingles mucho más, pero... porque yo hice cosas que grabó Dani Rivera en el disco de danzas. Ok, ¿cuál? ¿Te acuerdas? Vivencias. Una canción, es como si fuera una canción que yo empecé a escribir cuando estaba estudiando composición en Estados Unidos. Y es como una danza, pero con unas armonías bien rebuscadas, porque yo estaba en la escuela clásica. Y entonces, claro. Pero Dani siendo Dani, me dijo, hazte un arreglo para orquesta y vamos a grabarlo. Y lo grabamos en el disco de la historia de la danza. Es un clásico. Sí. Y me acuerdo que el padre de Cuco, Lito, le decía a Dani, eso no es una danza, eso no es una danza. Eso no es una danza. Sí. Qué fuerte. Y Dani todavía se ríe de eso, pero la grabamos y quedó súper chévere. Y la orquesta sinfónica, los que tocaron allí, porque fueron música sinfónica, le encantó el arreglo también. Qué y bien. Para ese disco yo hice también el arreglo del himno de Puerto Rico, que Dani lo cantó en el disco con la letra original revolucionaria. De Lola. Sí. Despierta borinqueño, que ha dado la señal. Ese arreglo es tuyo. Sí. Yo tengo muy clara esa versión en mi cabecita. Y obviamente yo acababa de venir de estudiar casi. Ah, claro, por eso tiene esa solemnidad y esa... la solemnidad y no solamente eso, la rabia armónica también. Tiene, o sea, yo estaba utilizando muchas disonancias y muchas cosas que los músicos clásicos que la grabaron les encantó, tú sabes. Claro. Porque me acuerdo que yo... grabamos una toma de la del himno de Puerto Rico sobre todo, y cuando cierro así, los muchachos de la escuela empezaron a aplaudir como aplauden ellos con el arco en la escuela. Ajá. Y era como, maestro, tremendo arreglo. Y yo, ok. Bueno, déjame interrumpirte para que el público sepa, cuando un músico le aplaude a un director o un arreglista que lo hace tocando el instrumento, eso pasa muy pocas veces. Porque los músicos, no es que sean come mierda, pero los músicos lo han tocado todo. Sí, sí, y después que tú tocas a Beethoven, y después que tú tocas a todos estos grandes compositores, pues, poca gente te impresiona. Pero cuando te impresionan, entonces ahí se da. Y esos son momentos muy sublimes y solemnes. Y para ti tienen que haber sido importantísimos. Sí, bueno, como que me acuerdo todavía porque eso para mí fue, ¿sabes? Un tremendo espaldarazo, ¿no? Para uno seguir haciendo cosas. Lo que pasa es, eso no afecta tu factura. No, no. Ni la impresión, ni la mejora, ni nada. Esto lo que afecta es tu corazón. Sí, hay comentarios que vienen de personas claves que te calan, tú sabes, te calan. Sí. Y te ayudan a tú tener confianza en lo que estás haciendo, no importa la apreciación comercial de las cosas, ¿ves? Porque hay un mundo comercial del cual tú has vivido haciendo jingles. Exacto. Y hay un mundo artístico, claro, que es cuando tú haces tu obra y pues tienes que decir si les gusta bien y si no les gusta no, porque a mí me gusta. Ahí va. Y ahí va, tú sabes. Y el artista pues tiene que llegar a un momento en que por muchas razones eso ocurre. A veces porque eres joven y pues eso apela al público de este muchacho joven. Y tú sabes, y pasan los años y dejas de ser joven y ya se cansaron de ti porque ya tú ya hiciste no el tuyo. Tienes una chiva blanca. Y tú estás haciendo lo mismo o mejor, pero pues ya están oyendo otra cosa. O están viendo otra cosa en el caso de los actores. Claro. O tú sabes, porque eso pasa en todo el arte. Sí. Es bien difícil lograr el balance ese de que tú sigas con el reconocimiento, y siempre es un reconocimiento a un grupo, porque nunca es, obviamente no es mediático, claro. no es que claro, vas a salir en los periódicos y no vas, pero todo el mundo sabe quién es tal persona, claro. Tú sabes. ¿Algún otro número o alguna otra composición que tú creas que es tu más importante, de la cual ya hemos hablado? Ahora mismo, tú sabes, yo creo que en términos de arreglos sí me siento bien orgulloso del disco del Niño, el Soñador y el Loco, que hice con Lalo Rodríguez, que es de Bombay Plena Sinfónico. Que ahí yo hice... Yo no sabía que eso existía. Y ese es un disco que los fiebros de la salsa lo tienen, es como que esta joya. Y yo tuve la oportunidad de trabajar ahí con Luis García. Y yo hice varios arreglos, él hizo otros, y la verdad que el disco quedó espectacular, con todas las vicisitudes que tuvimos, pero quedó espectacular, y eran canciones de Lalo, que él me daba en un cassette cantadas así la melodía. Sí, sí, a capela. Suerte que como Lalo pues tenía esa afinación súper, pues era fácil tú más o menos descifrar, ok, esto va por aquí, y entonces ponerle la armonía, ajá, y hacer el monstruo. Eso es algo que también fue bien especial, mis trabajos con Dani. ¿Qué te puedo decir? Yo sigo escribiendo todo el tiempo, de lo que hice con Radio Pirata, pues... Claro, eso está ahí también. Hay muchas obras. Entonces, ¿cuál es el recuerdo más importante que este estudio te da? Que entrar aquí hoy, ¿qué pasó en tu cabecita? ¿Hacía cuánto tiempo no venía? Hacía bastante tiempo, te diría que un par de años, porque había venido a ensayar para un concierto que tuve. Sí. Pero aquí recuerdo las grabaciones de Radio Pirata, fuera de lo de los jingles. Uh-huh. La grabación de Tú y Yo Somos el Prójimo. ¿Recuerdas esa? Tú y yo somos el prójimo. Pero es que tú estás fuera de liga, hermano. Eso fue. No, es que yo ni me acuerdo de las cosas que yo he compuesto. Pero eso es un clásico. Sí, pero eso fue de ¿para quién? Sí, pero la canción es no es mía. Ah, ok. Tú dices fue el arreglo. Yo hice el arreglo y la producción. ¿Pero esto fue para qué? ¿Fondos Unidos? Eso fue para la época que salió We Are The World. ¿Y por qué yo estoy pensando en esa canción? Porque Dani Rivera y porque la hicieron Dagmar y... Porque se hizo para recaudar fondos aquí también para lo mismo, ¿no? Para los niños y eso. ¿Y esa canción se grabó aquí? Se grabó aquí en el estudio A, que era en aquel momento. Sí. De eso vamos a hablar, de esa canción vamos a hablar ya. ¿Sabes qué? La primera grabación de mi vida. Yo la hice en aquel estudio cuando estaba Pedrito de ingeniero y el estudio de 16 canales para un disco de Roy Brown. Yo estuve trabajando, hice muchas cosas con Roy y fui director musical y produje varios discos. Pero ahí yo simplemente vine de bajista y fue la primera vez que estaba ahí como que... Wow. Entonces la consola estaba allá en el nido allá arriba. En el cuarto, seguro, en la cabina. Sí, pero en la cabina, cuando era la cabina pequeña. Correcto, sí. Que ahora mismito es un cuartito de almacén o también se utiliza para percusión o cuando vas a poner algún instrumento que, ¿verdad? Para que no contamine los otros micrófonos. ¿Tú piensas que Puerto Rico te entiende? Eso es... Yo creo que alguna gente me entiende. Alguna gente, pero tú te entiendes. ¿Tú te entiendes? Yo mismo no me entiendo muy bien. Me lo imaginé. Porque todavía, tú sabes, yo sigo tratando de escribir todos los días algo. Yo estoy trabajando siempre. Claro. La gente no me ve, pero que yo estoy encerrado. Yo casi ya no salgo a tocar. Cuando salgo a tocar y tengo este proyecto ahora que estoy trabajando con Tito Auger y... Espectacular. Y Nore Feliciano, de la banda Acústica Rodante, donde estamos haciendo música diferente. Es una mezcla de rock con de todo. Y ahora mismo estamos en proceso de terminar unas 5 canciones que queremos ya terminar para agosto. Así que estamos trabajando en eso todo el tiempo. Qué fantástico. Qué bueno. Y estamos cada uno así inventando cosas. Claro. Bien. Tú sabes que si yo tuviera que pensar que aprendo de ti, ¿qué lección tú me regalas? Este mensaje positivo llega gracias a Caguas Expressway Motors. ¿Cuál es el mensaje positivo que Ruco Gandía me deja? Yo tendría que decirte que tú me enseñas a que cuando uno crea y lo entrega. Y ya no es tuyo. Es del mundo. Ese desprendimiento del cual tú estás hablando, hay que tener babilla para vivir ahí, Ruco. Porque ahí sí que es verdad, que hay un absoluto desprendimiento y desconexión del ego. Sí, yo creo que... Y es bien importante porque es la única forma de tú ser libre en la creación, ¿no? En la creatividad. Yo sí entiendo a los artistas comerciales que conscientemente escriben las cosas para que sean éxitos. Y eso es importante también. Tiene que haber gente para eso, ¿eh? Tiene que haber gente que digan, lo que está pegado es el merengue, así que voy a escribir un merengue. Claro. Y la balada, pues te oyen una balada de alguien y hacen algo por ahí. Sí, pues van los mismos acordes. Sí, y pegan y hacen cosas buenas también. O sea, no estoy diciendo que sean menos. Sí. Pero simplemente es un approach diferente. Pero voy a refrasearte, o voy a parafrasearte, porque es que lo que acabas de decir está espectacular. So, el mensaje positivo de hoy podría ser: para tú tener libertad en tu creatividad, tienes que tener desprendimiento en el resultado. Absoluto. Para tú tener libertad en tu creatividad, tienes que ser desprendido del resultado. Eso está duro. Está espectacular y está duro. Bueno. Te felicito. Pero es que yo siento que tú estás ahí hace rato. Sí. Pero está bien. Ok, Ruco, pero es que, óyeme, esto no es cualquier sitio en el que tú estás. No, yo he estado ahí siempre. Eso está duro, eso está espectacular. Me acabas de decir, yo he estado ahí siempre. ¿Y eso gracias a quién? ¿Influencias de mamá, de papá, de abuelo? Yo creo que de mucha gente que me ha rodeado. Empezando obviamente por mi mamá y mi papá, donde la música era simplemente parte de nuestras vidas. No era otra cosa, o sea, nunca se me presentó como este negocio. Claro. Yo sí vi que había gente que se llamaba ganar la vida con eso, pero nunca entendí que fuera porque lo hacían a propósito. O sea, yo, por ejemplo, yo veía a los Beatles, que eran un gran éxito, pero no lo veía como que en ese momento ellos lo hacían para eso. Ahora entiendo que sí, claro, pero yo nunca lo vi así. Eso, y quién sabe si no fue así al principio. Bueno, sí, eso... Probablemente no. Después fue que agarraron la fórmula y digo, amén, ¿verdad? Sí, no estamos hablando, ¿no?, de cualquiera cuatro personas. Exacto. No, y eso tiene toda su validez. Yo simplemente, pues, creo que el hecho de tener profesores en el mundo del jazz, que es un mundo de mucho desprendimiento, porque de hecho el jazz viene de las clases humildes de Estados Unidos. Los grandes músicos de jazz eran gente desprendida, y pobrecísimos de dinero, y no había nada. Y cuando te decía yo, John Coltrane te decía, ¿qué tengo que hacer para aprender a tocar como tú? Y le decía, apréndete todos los modos, apréndete todas las escalas, y después te olvidas de eso y tocas. Buenísimo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, porque eso a mí nunca se me olvida. Dizzy Gillespie, yo tuve el honor de tocar varios shows con Dizzy como bajista. Imagínate. Y son escuelas, tú sabes, son gente que en los intermedios tú te ibas para el camerino y era a oír estas historias de cuando él tenía 15 años y se lo llevaron para tocar en París. Y en Europa el jazz era, ¿sabes? En Estados Unidos el jazz era cosa de los prietos y de los pobres. Uh-huh. Y en Europa era, ¿sabes?, lo más importante. Sí, por supuesto. Y entonces pues uno ve que el arte es el arte. Tú creas, cuando tú eres creador, tú, o sea, creas para satisfacer ese impulso y esa necesidad visceral de dejar algo hecho. Y yo ahora mismo pues lo que pienso, cada vez tengo un poquito más de prisa por hacer obra. Por eso ya me quedo básicamente encerrado. Porque... ¿Y qué haces con lo que escribes? Pues lo dejo allí grabado, unas cosas algunas piezas las estamos grabando con la banda acústica y otras las tengo allí para sacarlas en su momento, pero por lo menos tener, ¿sabes?, la obra hecha. Qué bien. Porque pues uno nunca sabe cuándo se acaba el tiempo. Yo ya he llegado al momento en que veo muchos de mis amigos falleciendo por diferentes razones de salud, sobre todo, ¿no? Todo nos llega el tiempo. Sí. Estaba ahorita oyendo a Serrat cuando venía para acá. Uh-huh. Qué bien. Y gracias, porque eso te puso en un zinc bufiado. Las cosas es muy sencilla, como dice usted. Llega el momento en que ya aprendes de todo y entiendes de todo y entonces te mueres. Empiezas maravillándote de todo lo que te rodea, después te sientes eterno porque sientes esta energía de hacer cosas y después que empiezas a entender lo que la vida es y lo que la vida da y lo que el alma te requiere. Ahí la velocidad cambia. Y ahí ya sabes que va llegando ahí el momento de dejar cosas. Y yo ahora pues pienso y me siento mucho en ese momento en que estoy haciendo obra y trabajo de compartir, trato de compartir mucho con músicos más jóvenes que yo, claro, lo cual me ayuda a mantenerme joven, claro, y por otro lado pues me ayuda a dejar un legado, porque yo he vivido mucho y, pues, como te decía ahorita, pues te digo que toqué con Dizzy Gillespie. Hay mucha gente que puede decir eso. Y conocí a Caetano Veloso, y fui a bucear con Milton Nascimento, y toqué con músicos como Ricardo Silveira, que después fue el guitarrista de Ayrton, tú sabes. Y he compartido con mucha gente que me han dado mucho. Y yo pues intento a través de lo que yo hago pues darle a toda esa gente que trabaja conmigo también. Claro. Y eso es un extraordinario legado. O sea, son semillas sembradas en tierra fértil. Sí, tú sabes, y quizás yo no pretendo ni enseñarle, ¿sabes? No, la idea no es, mira, yo sé más música que tú, porque no. O sea, yo aprendo de todo en el mundo, sí, y cada vez me siento que sé menos. Y por lo tanto yo todavía hay periodos durante el día donde me meto en YouTube a buscar A ver, análisis de música, análisis de música clásica, análisis de música popular. Claro. Y seguir aprendiendo. Es que esa es la naturaleza tuya. Eso está espectacular. Ruco, te agradezco tanto que hayas venido, porque sabía que esta conversación iba a tener esta velocidad y esta profundidad. Y yo la valoro, la agradezco, y sé que nuestro público también. Y además pienso que es un momento para que la gente reconozca al compositor que tiende a ser tan transparente. ¿Entiendes? Históricamente hablando, tú sabes. De modo que ha sido fantástico tenerte y poder refrescar estas canciones, que ahora, en cuanto te vayas, sabrás que yo voy para YouTube a escribir Ángel de la Guarda, a escribir música. Porque... Puedes buscarlo, mira, hay una página de rucogandía.com. Y ahí, aunque yo casi no entro, quien entra es Carla y eso, y chequeo qué hay, pero sí hay mucha música que yo voy poniendo. Ah, pues qué ahí. Bueno. Ruco Gandía, con doble C, Ruco, rucogandía.com. Eso está fácil, porque yo no creo que haya muchos Ruco Gandía por ahí. No, y ahí pues tengo mucho de la discografía, sobre todo cosas de Radio Pirata que nadie oye, porque las cosas es que, por ejemplo, un artista como yo con mis amigos, digo nosotros, porque yo no creo solo muchas veces. Sí, estoy claro. Uno hace la canción y después de la canción coge una personalidad, pero tenemos una gran música que nadie se entera porque tocan el éxito. O sea, por ejemplo, en el disco de Cosas de la Lluvia está la canción Cosas de la Lluvia, que para mí es fabulosa. Hay un montón de piezas tremendas en ese disco, pero pues Ángel de la Guarda fue el éxito. El que pegó, seguro. Y pegó Historia Real. Pero las demás están como medias en el olvido. Sí, porque quien las oye es que compró el disco, claro, ¿verdad? En ese momento, pero hoy en día esa música se pierde, porque hoy en día la gente te oye en una canción. Cierto. Ya no compran un disco como antes. Cuando tú comprabas un disco o un CD, pues tú lo ponías y lo escuchabas en el carro completito hasta que daba la vuelta y lo sacaba y lo metías. Ahora no, ahora tú quieres escuchar esa canción. Tú oyes esa canción y ya, y te sale. Vas para la próxima, Spotify. Pero hay mucha obra que no se oye, de todos los artistas. Que está ahí, claro. Y muchas veces son las mejores obras. Probablemente. Porque no son las más comerciales. Exactamente. Las más comerciales generalmente son las canciones más sencillas. Sí. No es que no sean buenas. Sí, sí, sí. Porque hay éxitos grandísimos que son de 2 acordes, ¿tú sabes? Claro. Pero hay mucha música bien interesante por ahí. Qué bien. Pues voy a hacer eso y vamos a invitar a la gente a que también lo haga. Ruco, antes de terminar, siempre le ofrezco a mis invitados que me hagan una pregunta a mí. Una pregunta a ti. ¿No quieres hacer una pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. Me pone serio y todo. ¿Vas a seguir haciendo cosas con los coros vocales? Que ustedes hacen unas cosas fabulosas de coros a voces. Mira, la respuesta es que sí. Ajá. Yo, la parte coral y la parte de armonías es, para mí, a mí hay armonías y mis rodillas flaquean. Y quiero contarte algo. Yo, cuando empecé a cantar con mi familia, a nosotros nos acogió Rina de Toledo, uh-huh, que fue nuestra maestra de canto, y Rina nos hacía los arreglos corales y vocales de los Zamora, que era como nos llamamos los 8. Mami, papi y nosotros 6. Entonces, a mí me tocaba hacer unas armonías, que nunca era la segunda. Porque la segunda siempre se me ha hecho... perdóname, la tercera siempre se me ha hecho muy difícil. Yo hacía o la octava arriba, o el requinto, o algo de eso. Entonces, pues siempre he disfrutado los coros. Ahora, hace más de 20 años yo tengo un cuarteto. Uh-huh. Y en ese cuarteto, muy pocas veces yo hago armonías. Yo hago la melodía. Y la razón es porque mi cabeza va tan rápido y siempre estoy haciendo tantas otras cosas, inclusive del mismo cuarteto, que si cuadrando el guiso, que para hacer la armonía hay veces hay que como que detenerte, sí, y enfocarte y buscar. Entonces el grupo siempre decidió, tú haz la melodía. Y olvídate. Lo demás lo hacemos nosotros. Okay. Amén de que la realidad es que yo siempre canto con gente que canta mucho más que yo. Yo lo que tengo es un chorrito bien administrado. Y obviamente agarro el micrófono y tengo el don de palabra. Ahora, siempre he tenido la suerte de tener conmigo amigos como los que tú, que formaron tus grupos, que son unos músicos extraordinarios, by far, mejores músicos que yo. Yo sé que siempre tú y hemos tenido la suerte de vivir una generación en Puerto Rico, ajá, de muchos cantantes, de una Isla González, de Dagmar, de todas estas coristas fabulosas que uno conoció. Yo, por ejemplo, cuando fui a grabar ese primer disco con Dani de la danza, que yo estaba recién llegado, era ir allí, y ahí fue que conocí a Dagmar. Y ahí fue que Dagmar me empezó a decir, ¿cómo tú te llamas? Y yo le dije, Ruco. Ah, Rucucucucu. Y todavía, donde quiera que me lo encuentre, me canta Rucucucu. ¿Dagmar? Sí. Te lo creo, es que la estoy viendo. La estoy escuchando haciéndolo, porque esa es ella. Y eso fue desde ese primer día. Imagínate, qué bello. Isla González. Y todas estas voces increíbles que uno... La misma Luna. Sí, Luna, que uno se siente como que... Van a cantar. No, pues canta con nosotros. Que tú eres loca. Yo me voy a mi casa ahora mismo. Al lado tuyo jamás. Sí. Sí, pues en ese sentido, y contestando a tu pregunta, amo la música. Tu camisa me tiene... Te la quiero pedir. O sea, está espectacular. Porque entiendo perfectamente bien. Te quiero contar que mi mamá, que tiene 84 años, se acaba de hacer un tatuaje. Okay. A los 84 años, y su tatuaje es la clave de sol. Muy bien. Así que ya tú entiendes el papel. ¿Tú sabes cuál es el email de mi mamá? clavedesol@mi.com. Pero su email, ¿sí? El que fue el primer email que se hizo cuando... Clave de sol. So, ya tú sabes el nivel de música que está presente en mi vida desde siempre. Pues así somos, así estamos. Así somos y así estamos. Eso está espectacular. Ruco, ha sido un gusto tenerte. Igual. Te agradezco. Le vamos a enviar un beso a Carla. ¿Tú se lo vas a dar por mí, por favor? Yo se lo doy. Te tengo un pedido. Vamos a terminar este podcast. Uh-huh. Y le estoy diciendo a la gente que esté muy pendiente, porque una vez que este podcast termine, voy a hacer con Ruco algo que va a ser una sorpresa para él y un tributo a Edgardo Huertas. Así que a usted le digo gracias por hacerse parte de esta comunidad y de consumir nuestro contenido. Queremos leer todos sus comentarios, lo que usted piensa de este gran maestro que está aquí. Y como siempre decimos... Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.